Buenas, antes de ver el vídeo, que sepáis que tengo un canal Vale, ahí va secundario donde subo normal, contenido que una no es de Resident combustosierra. Evil, que es contenido de videojuegos de todo tipo, o cosas relacionadas con videojuegos. Y también que si queréis, pues podéis donar al canal o podéis ¿En serio? comprar en el enlace que tengo en la descripción de Instant Gaming, así como queráis. Tú tienes mucha vida, eh. Hay dos. Perfecto, perfecto. Perfecto. Está saliendo todo a salir de Milhouse. ¡Hostia! No te había visto, señor. Es usted muy atractivo. ¿Me vais a permitir esto? Usted quería hacerlo, ¿vale? ¡Qué cabrón! Ponerme delante encima suyo y reventarle la puta cara. ¡Hola! Pues ha merecido mucho la pena matar a este. Aquí no sé qué habrá. Uno con motosierra. Está la planta. Me voy a matar. ¿Qué hay aquí? Dinero. ¡Es un intruso! ¡Basta, hijo de puta! Que te caes al agua, tío. Mierda, hosta, no te caigas, eh. Vale, ya está. Va, venga, voy a curarme. Ya que insiste. Perfecto. ¿Aquí quién hay? Nadie. ¿Qué cojones? Qué raro. Podían dar un poquito más de dinero. ¿Qué cojones? No, tío, no. Ese ni lo había visto. Sus ropajes se camuflan con el entorno. ¿Se va? Dice, me voy a mi casa. Ahí está. Uy. Esa casi me da también. ¡Hostia! ¡Ey! Mola porque me pegan, pero es como... No pasa nada. Te he pegado, pero vamos a esperar. A que te recuperes. A ver tú. ¿Cómo eres? ¿Vale? Perfecto. ¿Y esa que está allí? ¿No viene? Big, pero enfréntalos. No los bloquees. Pero que haya por aquí ninguno más. Voy a guardar rápidamente. Vale, no hay nadie. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Big. Muy bien. Estás usando una estrategia decente, de persona honrada. ¿Ese tendrá algo? O sea, ese.
también llamada esa. Solo voy a matarlo por saber, ¿vale? Si no, cargo y ya está. Yo, hostia, por un momento creí que se caía al río. Al lago. No puede ser que se muera el super salvador de 3. Y tú no te mueras de 4. Este hijo de puta puede que tenga algo, porque está aguantando todos los disparos demasiado bien. Vale. Que venía por mí sin la motosierra encendida. A ver qué tienes, muchachota. Una planta amarilla. Hombre, estas son 3.000, de dinero. Creo que lo voy a aceptar, ¿vale? Porque son 3.000, aunque me quede sin balas de rifle. Voy a mejorar ahora la capacidad del rifle, eso sí. Una planta amarilla son, aunque no la vaya a usar, porque tengo la vida entera, ya sabéis que yo decidí hacerlo así. Joder, tío. Putas ramas estas. Déjeme. Tan cansón. ¡Uy! Sí, sí, sí. Cansón es la palabra. Me cago en su puta madre. Uf. Uf. Yo no tengo madre. La perdí en la guerra de los monstruos de los lagos. ¿Os imagináis? Tío, eres muy plasta. Vale, bueno. Le estoy dando bien. Eso me satisface de una manera excelente. Ahí está. He cazado peces más grandes que tú, amigo. Uy, esa no le da. Tú deberías estar en Shadow of the Colossus y no aquí. Es que no pasa el casting, amigo. Ah, vale, no pasaste el casting. No tenía los suficientes agallas. Muere, pesado. Bueno, este monstruo, este jefe me gusta porque es igual. Creo. Sí, es igual. Vale. Bueno, pues perfecto. He matado a muchos enemigos. He matado a todos, creo. O casi todos. No, bueno, hay una zona que no. Magnum. Ya sabemos que nos vamos a encontrar a partir de ahora, ¿no, amigos? Efectivamente. Munición de Magnum. Más. Para el camino. Vamos a pasar las putas. Sabía yo. Este es como... Hijo de puta. Pero la Magnum, ¿quién me la da? Me gustaría saber quién me la da. Su cabeza más o menos está ahí, ¿no? Fallé. Porque ese amor es azul como el... Me mató. Bueno. Tengo que conseguir la Broker. No sé quién la tiene, pero la tengo que conseguir. Big, está en tu corazón. Por favor, apunta bien. Su cabeza debe estar más o menos por ahí, ¿no? Joder, tío. Ay, Big. Joder, tengo que recargar siempre el arma cada vez que... A ver, su cabeza... Debe estar... Más o menos... ¡Joder, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! A ver... Es que la puerta no me deja.
Coño, que estoy harto ya de cargar el arma. Hago en todo ya. Tira pedos, tío. Muy cochino. No, fallé. Sí, esa bala era vital y fallé otra vez. Hasta que no atine bien, voy a fallar. Bueno, pero el truco está en disparar una bala de pistola normal a la puerta y luego no fallar como yo he fallado. Joder, tío. No, no, no he pensado bien la estrategia. A ver. Vamos a calmarnos. Estamos muy nerviosos. Joder, tío, es que no se puede muy rápido. Cuando yo tire la granada, ya me ha matado. Uf, pues no, casi. No debería haberla gastado con esto, es un normal, pero bueno. Necesito una Magnum. ¿Me dejáis una? ¡Adiós! No puedo irme, tengo que matarlo. Por huevos. ¿Y ahora si te mueres? Fuck logic. Ninguna. Fuck logic. No entiendo nada. A ver, hay más, ¿eh? Seguro. Míralo, ahí está uno. Y aquí a mi izquierda hay otro. Ah, no, aquí no hay otro. Bueno, pues, estupendo. De tres se mueren, ¿vale? Eso es genial. ¡Hostia! Ya empezamos. Con los cepos invisibles, tío. Ya, puto, empezamos. Qué asco. No hay más. Ahí al fondo, si no me equivoco. ¿No hay otro? Anda, coño, pues yo creía que había otro por ahí. ¿Esto qué es? Cascada. Vale, te pone uno al lado del otro. Los hijos de la gran puta. Y aquí habrá otro, entonces. Sí, mira. Ahí, si lo estoy viendo, si se ve, ¿no? No, pues nada. Si lo estoy viendo, tío. A ver, mira, o sea, vale, resumen, no le puedes dar, o sea, le tienes que disparar. Vale, mira, me da igual. Al camino voy. No puedo esperar. Camino voy. Al camino voy. A ver qué me encuentro aquí. Muerte. Hay más muerte. Estoy acojonado. No hay ni un bubonero.
Hola. ¡Basta, hijo de puta! Un buhonero está ahí. ¿Es tímido? No, vale. Tranquilo. Solo diré una cosa. Hay más de uno. Espérate. Tranquilidad. Vamos a calmarnos el esternón. Hola. Hay dos. El otro no sé dónde está. Pero creo que puede acceder a mí. Sí, vale. Vale. No tiene sentido matar a ese sin matar antes al otro. ¡Basta, hijo de puta! Perfecto. Perfecto. Ahí está, amigo. Ahí está el truco. ¿Qué me das? ¿Gema roja? ¿Esa es una gema roja? Pues... si tú lo dices, amigo, esto será una gema roja, pero... no tiene pinta, ¿eh? Joder, no tengo balas de esto. Coño. ¿Por qué era tanto en morir? Mi pregunta es esa. ¿Qué da este? ¿Munición de qué? Están como mal. No sé por qué se ven tan mal. Empezamos con la puta mierda esta, me cago en Dios. Campo de minas. ¿Coger qué? Magnum. Rifle. ¿Pero por qué se ven así? A ver. Aquí se ven bien. Broken Butterfly. Se ve un poco mal, pero... bueno, por lo menos... pues nada, amigo, aquí está la Broken. Broken. Demasiado Broken para el mundo de los Brokens. Demasiado Butterfly para el mundo de las Butterfly. Tenemos la Broken Butterfly, el arma que lo hace todo. Llora, muere, ríe, se caga encima, se hace popó, se hace pipí, y se hace pupú. Pipí, pupú, pipí. El buhonero está harto de mí. Is that thank you? Is that thank you? Vale, pues. What are you buying? Trucamos, por ejemplo. Lo que pasa es que es caro, eh. Voy a trucar. Momento, a ver. Espérate. Ups. Sí, la potencia del rifle. La capacidad. What are you buying? ¿O qué? No sé qué hacer. Que 40.000, ¿eh? Uf, 40.000.
Y si hago... Venga. Sí. Y del rifle, capacidad. Pero no arrepentirme. Un poquito. Bueno, va bien la cosa, ¿no? Perfecto, ahora voy a llegar y voy a guardar. Porque esto ha merecido la pena. O sea, hemos venido, hemos cogido la Broken, hemos mejorado un poquito. Bien, bien. Me gusta el tono que está tomando esta partida. Porque ya teniendo la Broken, la cosa cambia. Teniendo la Broken, la cosa está cambiando. It's changing. Hostia, Vic, tío, tu inglés me la pone dura. Me la pones muy dura. ¿A que sí? Jejeje.